hemos iniciado la pintada de la Senda de la Diversidad en conjunto con la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo LGTB, que se han sumado a esta iniciativa, a este primer paso, porque también hemos declarado de interés la marcha que se va a realizar el día de mañana a partir de las 17 horas en la Plaza Belgrano. Y bueno, de esta manera es una construcción, digamos, con esta iniciativa, un primer paso si se quiere, para poder articular muchas demandas que tiene la gente del colectivo, y en esa, digamos, el Consejo va a estar con las puertas abiertas para escucharlos, para atenderlos y para gestionar, digamos, sus necesidades. También, digamos, nosotros tenemos una ordenanza del 28 de junio, que es, vamos a iniciar talleres de capacitación para lo que la gente sepa lo que es la cuestión de la diversidad. Y también tenemos un proyecto del Paseo de la Diversidad, que está en la Comisión de Género y que después va a pasar a la Comisión de Obras Públicas para que también la gente, el colectivo, tenga un espacio, digamos, donde realizar sus aniversarios y demás. Mañana sábado se realiza en nuestra ciudad la Marcha del Orgullo. Puntualmente hemos declarado a esta marcha de interés municipal y hemos generado una acción acá en el Consejo Deliberante tendiente a, de alguna manera, visibilizar esto. Puntualmente la idea es generar un granito de arena más al respeto por la diversidad, al amor entre los ciudadanos, entre los vecinos, entre todo el pueblo, respetando a cada uno. Y este es básicamente el concepto que queremos destacar del Consejo Deliberante y por eso la minuta de declaración. Así que simplemente acá en el Consejo Deliberante, que es un consejo de puertas abiertas, que es un consejo diverso, que es un consejo que realmente pregona de alguna manera el amor del prójimo, el amor de unos a otros y el respeto a la identidad sexual, a la identidad política, a cada una de las identidades que nos conforman como seres humanos. Así que simplemente con esta acción, como decía recién, sumar un granito de arena más. Con la convocatoria del Consejo Deliberante de San Salvador, distintas organizaciones sociales, en este caso la Fundación HF Argentina, con la cual soy coordinador del NOA, nos juntamos esta mañana, un día antes de la marcha, un día previo a la Marcha del Orgullo, para hacer una intervención para pintar la senda peatonal con los colores de la bandera LGTB. Ya que en el 2020 no se hizo la marcha, no se hizo presencial, entonces tenemos mucha convocatoria, muchas organizaciones sociales, muchos participantes para la Feria de la Diversidad, y también en especial porque este año la marcha es en honor a Lourdes Ibarra, que nos dejó hace poco y que ella fue una gran militante de la provincia de Jujuy, del NOA, reconocida en todos lados. Entonces, en honor a ella se hace esta marcha 2021.